Gracias, son los padres que dan un teléfono celular. Yo a día de hoy puedo trabajar a la calle como mi amiga Marisa. Pero yo tengo 3 semanas haciendo este movimiento de rap. Yo desde hace 7 años canto rap, soy rapero local. Desgraciadamente la sociedad, al escuchar estas 3 simples palabras sencillas que es R-A-B, involucran a la persona que está tratando como que es un drogadicto, un asesino, una persona que se vive en todas las variables similares y es una expresión de arte. Y si tienen tatuada a la persona que está cantando, pues iba a poder escoger la sociedad. Espero que les guste el tema se llama Padres, es un tema de 5 fragmentos. Más que nada se lo dedico a mi familia, porque mi familia fue la primera inspiración para este tema. Espero que les guste y espero sea su agrado y se lo siguiente. Tengo una niña de 8 años que vive a su lado para la cara.
Si no tú has estado en el campo, él es como es. Él sabe que hay otra dirección, sabe que hay guerra, sabe que hay narcotráfico, sabe que hay drogas. Pero no por eso yo le doy un teléfono celular a un niño para que estudie su vida. Los niños viven aprenden jugando, crecen jugando y viven jugando. Así es fácil y es sencillo, hermano. Se lo dijo. Usted depende de usted como padre, cuál es el futuro que le llega a él. Porque yo siempre me voy a trabajar. La alegría de ser payasito lo hago por ellos, no por mí.